Instagram, arroba Ecomedios. Tardes, 17:04 minutos, estamos entre ustedes y nosotros. Este es el programa de Jorge Enríquez y bueno, vamos a acompañarlos hasta las 5 de la tarde. Vamos a hablar con muchísima gente en la jornada de hoy y bueno, Jorge Enríquez está llegando en minutitos nada más. Ya está acá en realidad, está haciendo algunos ajustes con la producción de algunos de los temas que vamos a desarrollar y queremos contarles que hasta las 5 de la tarde van a tener muchísima información de todo lo que está sucediendo en la República Argentina y sobre todo, bueno, Capital Federal, que hoy tenemos un día de marchas por las cuales hasta uno llega con el corazón en la boca a los lugares porque no se puede circular en auto de ninguna manera, es imposible trasladarse porque los movimientos sociales en la jornada de hoy decidieron que hasta que no los atendiera Massa, primero era, ahora empezaron a bajar las expectativas, ahora hasta que no los atienda el ministro de Acción Social, tampoco se van a ir y están amenazando con acampar. Por lo tanto, ahora hay infantería, hay policía de la Ciudad de Buenos Aires, están intentando evitar que se acampe y ya lo estamos recibiendo al doctor Jorge Enríquez. Muy buenas tardes, Jorge. Este es el programa, como les dije, entre ustedes y nosotros. Y acá lo tenemos. ¡Ay, qué pintusa que tenemos! ¡Ay, los dos estamos de celeste, camisita celeste! ¿No? Estamos en combiné. En composé, como se decía antes. ¿Y qué te parece si mientras que vos te acomodás y demás, lo vamos a ir saludando? Sí, el ingeniero Juan José Aranguren. Buenas tardes. Perfecto. Antes que nada. Buenas tardes al control, pero el tráfico está endiablado, que estoy viendo televisión también ahí en TN. Los piqueteros por todos lados. El caos general es el caos del... Qué lindo era cuando estábamos mal, ¿no es cierto, Juan José? ¿Cómo te vas? Cuando estábamos mal durante el 15 al 19, qué lindo que era, estábamos mal, decía la gente, y estábamos mucho mejor que ahora, por lo menos no veíamos ni esto y por lo menos sabíamos que teníamos un gobierno que tenía muy claro el rumbo, cosa que hoy lo vemos todos los días, y disculpen que haga esta breve introducción antes de presentar al ingeniero Juan José Aranguren, que es nuestro especialista en tema energético, un gran ministro, aparte un hombre muy valiente, muy corajudo, que se supo enfrentar en su momento a Guillermo Moreno cuando todos se escondían debajo de la cama. Pero no, lo que quería señalar era que no hace falta ver la película. Uno cuando ve las postales diarias, ayer el presidente de la República diciendo que se les había ocurrido una idea, él hablando con Sergio, ese presidente de la República, no es que a mí se me ocurra una idea... Se me ocurre una idea. Y la idea aparte era lo más estúpido que había, porque es la idea que viene fracasando desde hace 70 años, que es la del acuerdo de precios y salarios. Y hoy también, y esto sí se relaciona con el tema energético, en Saliqueló, diciendo que van a firmar un acuerdo, que si hubieran seguido las pautas que habíamos fijado durante nuestra gestión, la gestión de Juntos por el Cambio, ese gasoducto ya estaría largamente concluido, pero encima el apero Macri vino, claro. Porque de entrada dijeron que, la situación que había dejado el gobierno anterior, primero, y en segundo lugar, también señalaron que la culpa
tiró un número, Massa, de 5.000 y pico de millones de dólares que la Argentina había perdido por la guerra. La Argentina no estuvo en guerra. Brasil, que está en la misma situación que nosotros, tiene 0% de inflación. Una vergüenza. Tiene deflación en sí. Para hablar del gasoducto, para hablar de las energías limpias, de este tema que vos estás enfocando, porque sos un espíritu inquieto, Juan José, y no solamente te circunscribís a lo que es la coyuntura, sino que estás viendo más allá, con el tema de las energías limpias, con el tema de los automóviles eléctricos. Uno cuando va a Europa, en muchas esquinas, se me ha pasado en Londres, por ejemplo, que hay terminales para cargar las baterías de los autos. Queremos hablar contigo de este tema. Buenas tardes. Y bueno, la primera pregunta, vamos a hacer un ping-pong. La primera pregunta se relaciona con este famoso gasoducto que ya en nuestra época, en el gobierno de Mauricio, ya estaba licitado, ¿no es cierto? ¿O estaba en vías de eso? Así es. Buenas tardes a ambos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Si me permitís, antes de contestar a esa pregunta, quiero hacer una referencia a tres cosas que escuché hoy cuando vi al presidente en Saliqueló con el ministro de Economía y otros gobernadores que realmente no puedo dejar pasar por inexactas. El presidente dijo dos por inexactas y una porque es un deseo de buena voluntad, y la dijo el ministro de Economía, que la voy a comentar ahora. El presidente dijo que durante la administración del presidente Macri la producción de gas había caído a razón de 8% anual, es decir, 8% cada año. Bueno, yo le sugeriría al presidente que vaya a la Secretaría de Energía, tome la base SESCO y se informe, porque la producción del año 2015, es el año anterior al que nosotros asumimos, fue de 117 millones de metros cúbicos por día, promedio por día en el año, y en el 2019, último año de la administración Macri, fue de 135, es decir, un 15% de aumento punta contra punta, lo cual lleva a un aumento promedio anual del 3,6% y no una caída del 8% como dijo él. Por lo tanto, tenemos un ex miembro de la Corte Suprema de Justicia que decía que las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Los números, las estadísticas son sagradas, no están sujetas a la opinión, por más que la diga un presidente, un ministro de Economía o quien sea. Ingeniero, es en primer lugar. Le agrego una sola cosita para quienes nos están escuchando. La referencia que hace el ingeniero Aranguren es al doctor Fight, que fue obviamente miembro de la Corte Suprema de Justicia y que también fue injuriado varias veces por el kirchnerismo. Sí, muchas gracias. Y el segundo punto, en su alocución el presidente dijo: no queremos nunca más que las tarifas argentinas estén dolarizadas. Bueno, yo le tengo que dar una mala noticia al presidente. En este momento las tarifas están dolarizadas. El plan GAS-AR que lanzó esta administración en el año 2020 está basado en precios en dólares del gas natural. Y no digo que esté mal, lo que quiero decir es que el discurso va por un lado y la realidad va por otro lado. Es decir, hoy la energía se paga en la factura, se paga en pesos, pero esos pesos vienen de un valor energético que está dolarizado y trasladado a pesos al tipo de cambio del momento en que se emite el cuadro tarifario correspondiente. Por lo tanto, tampoco esas palabras del presidente, que las dijo casi gritando, son ciertas. Y segundo, y ahora voy al tema del gasoducto, el ministro de Economía hoy le instruyó al presidente de Energía Argentina, Sociedad Anónima, a que en el plazo de 30 días comience la licitación del segundo tramo del gasoducto. En este caso, en manos privadas, cosa que el presidente luego dijo que tuvo que intervenir el Estado porque los privados no podían hacerlo porque había fallado los PPP de Macri, el ápero Macri. Bueno, mi sugerencia al ministro de Economía es que primero se asegure que hay el capital suficiente para financiar el primer tramo y dentro de ese capital suficiente que tome la precaución de que en la ley de presupuesto, en una ley ad hoc, se modifique
lo mencionado en la ley del impuesto a la riqueza, porque decía que el 25% de lo recaudado iba a ir para exploración y producción de gas natural, no para obras de transporte de gas natural. Por lo tanto, hoy están haciendo un uso indebido de los montos recaudados por el impuesto a la riqueza o el aporte solidario, como quieran llamarlo, porque no es el destino que el legislador previó para esa recaudación. Tal es así que en el presupuesto que el año pasado enviaron al Congreso y que no se votó, había un artículo particular modificatorio de la 27.605 para justamente lograr que en lugar de invertir en exploración y producción, dijera que también era válido hacerlo en transporte. Por lo tanto, me permito estos momentos introductorios para darle estos tres comentarios sobre algo que a mí hoy me preocupó en demasía, porque hubo dos falsedades de parte de la primera magistratura y algo que mencionó el flamante ministro de Economía que me llama la atención porque estamos empezando a correr cuando todavía apenas estamos gateando. Me consta, porque yo era diputado en ese momento cuando se debatió esta modificación, y que que de ninguna manera, me acuerdo, reforzalo vos con lo que acabas de decir, que no era para construcción de gasoductos, sino para transporte y distribución, ¿exacto? Para exploración y producción. Para producir gas y no para transportarlo. Alguien puede decir hoy, si yo no lo puedo transportar, no lo puedo producir. Bueno, lo entiendo, pero es necesario, si queremos manejarlo modificar como la corresponde, ley. Cumplir las leyes. Modificándola, creo que no va a tener problema en hacerlo porque todos somos conscientes que el gasoducto es necesario, pero empecemos cumpliendo lo que firmamos. Seguro. Claro. Ingeniero, por otra parte, habla, creo que fue Fernández quien mencionó el tema que bien rimbombante de soberanía energética. ¿Qué quiere decir? Más allá nada, de que nada, es un commodity, la energía es un commodity, porque pareciera como que estamos en otra frecuencia, ¿no? Respecto del resto del mundo. Yo creo que lo que nosotros tenemos que tener es soberanía monetaria. Tenemos que tener una moneda que valga, una moneda que no se deprecie. Estamos poniéndole soberanía alimenticia, soberanía energética. Mire, Japón no tiene producción de energéticos y es una potencia mundial. Lo que necesitamos es tener una economía ordenada que permita generar la riqueza suficiente, ya sea propia o importada, a los efectos de poder tener un desarrollo, en este caso energético, sustentable. Entendemos por soberanía energética producir lo que necesitamos y aislarnos del mundo. En un mundo totalmente interconectado, eso es nuevamente palabras que no tienen ningún tipo de sentido. Por lo tanto, yo prefería tener seguridad energética más que soberanía energética. ¿Qué significa seguridad? Significa tener energía cuando la necesitamos y que sea asequible, es decir, a precios que puedan ser de alguna manera afrontados por la población. De hecho, y de ahí yendo al tema que la otra vez me convocaran, que era al desarrollo energético sustentable, el objetivo número 7 del desarrollo energético sustentable hace referencia a garantizar el acceso a una energía que sea segura, asequible, sustentable y moderna. Por lo tanto, lo que tenemos que encarar como nación es tener la energía que necesitamos, aún en el marco de esta transición energética. No podemos desprendernos todavía de las energías fósiles que representan el 80% de la energía que se consume en el mundo, pero estamos yendo en un proceso de un reemplazo paulatino, pausado, en la medida de que se pueda producir una transición que no deje en el camino a gente sin energía y que nos permita mitigar el impacto en el cambio climático. Por otra parte, hoy cuando mencionaba el gasoducto, que yo no puedo creer,
hace unos días, hago una referencia cortita, hace unos días estaba leyendo un libro de Claudio Bevilacqua sobre Corea del Norte y justamente los dictadores de Corea del Norte lo que hicieron siempre, fue por lo menos el último siglo, era ponerle el nombre de cada cosa, de cada calle, de cada escalón, poner el nombre de alguno de los dictadores, ¿no? Y acá justamente se utiliza, todo es Néstor Kirchner. Es increíble que todavía se siga poniendo el nombre de Néstor Kirchner, que por lo menos hay algunas dudas sobre el accionar que ha tenido mientras que fue gobernador y mientras que fue presidente. Así que creo que es una locura. Pero más allá de esto, ¿no? Cuando mencionan el tema de Vaca Muerta, hablaban de que ellos iban a ahorrar 2.200 millones al año de dólares, ¿no? 2.200 millones al año. Nunca entendía a qué se referían. ¿Qué? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Yo le explico en esto, en estos momentos, al día de hoy, si nosotros no hubiésemos postergado la construcción del gasoducto y hubiésemos continuado el desarrollo de Vaca Muerta como venía ocurriendo, en este año hoy tenemos un sobrecosto en los primeros 7 meses del año del orden de los 4,5 billones de dólares. ¿Qué significa el sobrecosto? Es que si tuviéramos la posibilidad de tener transporte para reemplazar el gas natural que importamos de Bolivia, que importamos en la forma de gas natural licuado, o los líquidos que quemamos para producir energía eléctrica porque no disponemos de gas natural, para lo cual se necesita invertir en producción e invertir en transporte, si eso lo tuviéramos hoy, nos hubiéramos ahorrado este año 4,5 billones de dólares. Obviamente, también como consecuencia de que los precios internacionales han aumentado y por lo tanto estamos pagando 30 dólares el millón de BTU, el gas natural que viene en la forma de gas natural licuado. Yo estoy convencido de que al menos la mitad de ese monto, la mitad, 2,2, lo hubiésemos logrado producir y obtener en el mercado argentino de no haber interrumpido en diciembre del 2020 la licitación que había lanzado el gobierno anterior. Más, si en diciembre del 2020 se hubieran decidido hacer lo que están haciendo ahora, es decir, hacerlo por obra pública, es muy probable que hoy estuviera terminado y sin habérselo dado al capital privado. Pero esta política de demorar y ahora acelerar todo es lo que nos ha provocado que este invierno tengamos que estar sujetos a precios muy altos a producto importado y más allá de la velocidad que se le está imprimiendo estos días debido a la audacia del nuevo ministro de Economía. Yo espero que tengamos el gasoducto para el año próximo, pero tengo mis serias dudas de que se logre construir y llenar como corresponde en el invierno próximo. Ojalá que ocurra, si no será en el 2024, pero definitivamente es una obra que requiere la Argentina, porque como le dije la otra vez, hoy la única cuenca que está aumentando su producción y que tiene capacidad para satisfacer la demanda argentina y reemplazar las importaciones en la cuenca neuquina, que está lamentablemente limitada en su capacidad de producción por falta de evacuación. Y además porque pensemos de que si los mapuches los quieren, ¿no? Porque con esto que quieren cobrar un canon por el gasoducto que pase por las tierras supuestamente mapuches, es toda una complicación porque ha sido reconocido por el propio gobierno de Neuquén una asociación sin ninguna forma de configuración jurídica, ha sido considerada como parte de la mesa de negociaciones por el gasoducto. Esto es otro disparate, ¿no? Jorge, hoy las empresas, todas las que producen en Vaca Muerta, están pagando un canon a los mapuches y eso es un tema que hay que... De hecho, hubo una discusión muy importante durante nuestra administración, donde participó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde había que, y hay todavía que, atacar este tema de una manera específica entre la nación y la provincia, porque si no la actividad económica, así como hoy los docentes pretenden frenar o parar la educación debido a que se
tomó una decisión respecto de un docente en Chubut que participó de una actividad no lícita, acá está ocurriendo lo mismo. En cualquier lugar se está poniendo el antecedente de los ancestros mapuche para frenar o para, en realidad, para obtener un lucro de una actividad en la cual ellos no participan. Sí, que hablando con diputados nuestros de Neuquén, te lo dicen claramente, los mapuches nunca fueron una comunidad ancestral, porque los que estaban ahí realmente eran los tehuelches, que fueron desalojados por los mapuches que vinieron de Chile, donde tenían su asentamiento, en una masacre en la batalla del río Choelchoel. Pero bueno, estas son las cosas que tenemos, que espero que esta pesadilla, porque te digo en serio, Juan, es una pesadilla cuando uno, porque te levantás a la mañana, lees el diario, ves las noticias por internet, y es todos los días, viste, que una cosa nueva, una cosa distinta, encima que a veces, algunos de nosotros, no quiero entrar en este tema tampoco, pero algunos de los de nuestro espacio tampoco ayudan, ¿no? Poniendo piedras en el camino, pero eso es otra historia. En lugar de tener más cohesionado, porque el adversario es uno solo, el adversario es la autocracia kirchnerista. Entonces, hoy los tenemos con, yo digo así, los tenemos, hoy los tenemos con el tema de vialidad, que como abogado que la vengo siguiendo y aparte que conozco bien el paño, los tenemos pero totalmente arrinconados, están desesperados porque cualquier expediente que tocas, de cualquier expediente, fluye corrupción, coima, cohecho. Una asociación ilícita que la tiene como jefa de la asociación ilícita, como la principal criminal, porque eso se trata, es a la vicepresidenta de la República, y una vez se escucha algunas voces que en lugar de concentrarnos en esto, que es lo fundamental, porque si queremos salir adelante, es como vos lo acabás de decir recién, con instituciones fuertes, y con instituciones fuertes seguro que el país va a crecer, porque si no, no se explica. Yo a veces digo, a veces explico en la cátedra o en algún lado, que digo, las instituciones son necesarias, su fortaleza, porque son después las que generan el progreso económico y social. Si no, uno toma como ejemplo países centroamericanos que están degradados como Cuba o como Nicaragua, y cómo puede ser que vecinos de Centroamérica como Costa Rica vayan para adelante, porque las instituciones son fuertes, y cruzando el charco nos pasa lo mismo con los uruguayos. Y ahora también y con cruzando el Paraguay, la cordillera también y con los Chile. Chilenos, más allá, porque no es una cosa de izquierda o derecha, no. Es una cosa de sentido común, una cosa de moral. Bueno, pero no me quiero calentar. Vamos al tema que querías, porque estás con un desarrollo. Porque hay que mirar hacia el futuro, hay que sobreponerse claro, a todo esto. Esto, y creo que como siempre estamos en la coyuntura, nunca podemos analizar, así como nos pasa que ahora por una cuestión de tiempo, tampoco, ingeniero, vamos a poder desarrollar un tema que tanto nos interesa a todos, que tiene que ver con la sustitución de los combustibles fósiles y todo lo que está sucediendo en los países desarrollados. Estamos viendo que Massa ha confirmado que soltar las reservas para garantizar la energía es lo que han decidido como ministerio. Esto que ¿pero qué reservas? ¿Qué reservas? Por eso, digo, ¿me explican, por favor? Pues yo hoy estoy en un día que no entiendo nada. No sé, debe ser que me levanté mal. Creo que lo que él quiso decir es que el estado paupérrimo que tienen nuestras reservas es porque este año hemos estado afectados por precios de la energía muy altos. Y de hecho, hoy hay algunas dudas con respecto a si se están haciendo uso de los yuanes, o si está hecho uso aún de los encajes, que son la propiedad de todos los argentinos para poder pagar la energía. De hecho, no se está pagando la energía. Bolivia está criticándonos que creo que le debemos 3 meses. Yo les quiero recordar que cuando nosotros asumimos el 11 de diciembre del 2015, le debíamos a Bolivia, a nuestros hermanos bolivianos, que teníamos una buena relación, o el gobierno anterior tenía una buena relación, le debíamos 380 millones de dólares. Y creo que en este momento se le está debiendo una cantidad aún superior de ese monto, debido a que las reservas, los recursos en el Banco Central son escasos. Independientemente de ello, más allá de las medidas que se adopten para poder recomponer las reservas, es esperable que este mes, agosto, sea un mes, el último mes de gasto importante energético por una cuestión climática. Por lo tanto, no va a haber excusas en el mes próximo. Habrá que ver realmente cómo termina el mes de agosto, teniendo en cuenta no solamente lo pagado efectivamente, sino lo devengado y lo que resta pagar. Esto lo sabremos en las próximas semanas. Pero sin duda,
debido a la demora con la cual se ha implementado el gasoducto, debido a que no ha habido una política de promoción de Vaca Muerta, por lo que dije antes, si un presidente nos dice que la producción durante la administración anterior cayó 8% anual y la realidad es que creció 3,6% anual, bueno, honestamente, yo puedo dudar de cualquier número que me digan con respecto a cuál es el estado de la economía, de las Obvio, reservas, de la obvio. situación del país, ¿no? Bueno, ingeniero, vamos a tener que llamarlo nuevamente el próximo miércoles porque si no, no, así, a ver si avanzamos, salimos de la coyuntura y vamos para mirar hacia adelante, porque si no, siempre le estamos dando un discurso a la gente de todas las desgracias que nos vienen dejando los gobiernos kirchneristas y tratar de mirar para adelante qué es lo que se puede hacer. Me encantaría, ¿no? Tenerlo, nos encantaría, obviamente a Pongámoslo como Jorge y a mí. objetivo que la semana que viene hablamos realmente de los Hablamos, temas nos centramos en eso. de la Ya como energética. decía, como diríamos en el Estado, como se decía en el Estado, ya vos sos prácticamente planta permanente de este programa. Así que. Vamos, la semana que viene empiezo a dar las clases en el segundo cuatrimestre. Veamos qué tiempo tengo libre para Aunque acompañarlos. sea 15 minutos, entre las 5 y las 7, vos marcas el horario, Juan. Vale, Un nos abrazo vemos, enorme. Marta. Gracias. Y estábamos Abrazo. dialogando con el ingeniero Juan José Aranguren, 17:28 minutos, arroba Ecomedios 1220 es nuestro Instagram. Y estamos acá para acompañarlos hasta las 7 de la tarde con muchísima información. Estamos viendo recién, Jorge, vos me estabas marcando respecto de la inflación. Contame cómo viene la inflación. Val, porque Esta es la cuando, oficial, esta es la ¿no? La oficial, cuando oficial. viene el señor Massa y dice, el señor, sí, Massa, no, sí, Massa habló el impacto, creo que dijo 5 mil millones de dólares por la guerra, que esto es lo que, y entonces yo acabo de ver por la pantalla de televisión que en Ucrania la inflación fue del 17,4 y en la Argentina del 36,2. Ucrania creo que es el país que fue invadido salvajemente por los rusos y tiene una inflación del 17,4. Y nosotros, la remota Argentina que está lejos del conflicto bélico, tiene 36,2. Pero eso no es nada, porque si comparamos con otros países de la región. Por eso yo digo, los cabezas de termo que defienden este gobierno, porque la única explicación, y que me disculpe que lo llame así, que me digan cómo puede ser que Chile tiene 1,4, Perú 1,0, 0,77, Colombia 0, Estados Unidos menos, hay deflación, Brasil 68, con el fascista de Bolsonaro, como lo llama, le gusta llamar a la izquierda, cómo puede ser que un izquierdista como del gobierno boliviano tenga 0,34 o 0,18, 16 Ecuador o 0,70 Paraguay, 0,77 Uruguay y nosotros 7,5, más arriba de nuestros hermanos bolivarianos que nos tratan, al presidente lo trata de jalabolas. Quiero que sepan que jalabola significa el que es obsecuente, adulador, por oportunismo, por interés, Genuflexo. genuflexo, exactamente. Tiene 5,3. Entonces esto no es de derecha ni de izquierda, esto es de sentido común, perdón, de administrar bien y de no tener a una delincuente como vicepresidente de la República, jefa de una asociación lícita. Esa es la diferencia. Bueno, de 17:31 minutos, estamos hasta las 7 de la tarde para acompañarlos y segunditos nada más, vamos a hablar de otros temas que también nos interesan y muchísimo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Gira, gira, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil.
única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos. El primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos en Entre Ustedes y Nosotros, hoy con la doctora María Luján Batallán, que... Hoy, el miércoles que viene, el próximo, el miércoles que viene, así siempre, que no, porque está, incluso más, no, claro, no lo digo más. Me hiciste cambiar todos los horarios, me hiciste cambiar mi vida para venir los miércoles. No me, hoy no me despido. No, hoy no, quise decir, no salía como me salía, incluso más, hasta cambiamos el graf, porque no solamente somos Jorge Enríquez y Osvaldo Pérez San Martino y Luis Evasco, sino que ahora nuestra estrella es la... conductora, líder y conductora, doctora María Luján Batallán. Les digo a la gente del control que nos vamos a tener que comunicar, esto no lo saben, con el doctor Luis Evasco, que nos va a hacer una breve síntesis de la causa de Vialidad Nacional, aparte de los invitados que tenemos esta tarde, que ya hemos inaugurado muy bien con Aranguren, y ahora continuamos con el programa. Es muy importante el tema de que trata Aranguren, porque el tema de las energías renovables está en boga en todo el mundo. Nosotros acá tenemos demasiada coyuntura, demasiado ver cómo se subsiste, cómo se come al día siguiente y cuál es el precio en un supermercado para poder seguir viviendo. Entonces se nos complica. Y hablando de eso, Jorge, vos sabés que hoy, según uno de los datos que surgieron desde UNICEF, estamos viendo que en la Argentina más de 1 millón de niñas, niños y adolescentes se saltean una comida. Creo que estamos en una situación tremenda. Es gravísimo. La decisión que se tomó desde el gobierno de la ciudad me pareció muy atinada, debo reconocerlo, respecto de aquellos que perciben planes sociales y no mandan sus chicos al colegio, retirarles los planes sociales y que tengan que cumplir con el 80% de asistencia. ¿Por qué? Uno va, seguramente todos pasamos por un cajero automático, vamos a un banco y demás, y vos ves esas señoras ahí con un montón de chiquitos que están todo el día en la calle pidiendo. ¿Ustedes saben que en Europa, por ejemplo, está prohibido que un niño pida? Está prohibido, nunca se van a ver niños. Va a haber gente grande pidiendo, obvio, como en toda ciudad grande en general hay. Pero los niños no pueden pedir porque inmediatamente son detenidos los padres. Yo sé que acá todo suena, ay, cómo detener a los padres, la libertad. No, bueno, en el mundo lo consideran que eso es un derecho humano, porque después me van a venir todas las asociaciones de derechos humanos a decir que no, es la decisión de los padres, y los padres necesitan comer y se prioriza comer antes que el chico vaya a la escuela y que no tienen medios para enviarlos. Y bueno, todas esas cosas, les digo, en el mundo, el hecho de que se detenga a un padre que no envía a su hijo al colegio, sucedió en Uruguay en otras décadas, ahora ya no, pero también ha sucedido en países limítrofes, es una realidad y nadie cree que se viole un derecho humano por eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, incluso más, yo escuché decir
En estos días, con motivo de esta edición del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, de que los planes, que aparte de eso son planes que se relacionan con ciudadanía porteña y no es la UACH, que no la pierden porque no, son dos cosas. Nacional, son cosas exactamente, distintas. Exactamente, son dos cosas distintas. Entonces, con esto de que hoy vimos, que simplemente los chicos que no van al colegio, pero tuvieron, perdón, que salir a aclarar inmediatamente que lo que primero que iban a hacer era tratar de reinsertar a los chicos. Son chicos que han faltado el 15%, o sea, es más de un 15%, y es lógico que esto sea así, porque cuando nosotros íbamos al colegio, más allá que seamos dos generaciones distintas. Sí, pero era más o menos la educación era parecida. La educación parecida, vos no podías faltar alegremente. Incluso yo estoy seguro que alguna vez, para no perderte un examen o nada, un recuperatorio, te fuiste con alguna línea de fiebre. Obviamente, bueno, miles de veces me ha sucedido. Y yo iba a un colegio que en el invierno, y era la ciudad de Buenos Aires, pero no estaba preparado para tan bajas temperaturas y la calefacción no daba abasto. No. Ah, entonces, ¿tenías calefacción? Yo fui a escuelas normales, fui a varias, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, y ninguna tenía calefacción en ese momento. Tenía unos problemas, era buen alumno, pero tenía unos problemitas con la conducta. Rebelde. Un poquitito como que me rebelaba. Vos pensás que yo terminé el secundario en el año 83. O sea que... Caramba. Así que, bueno, y teníamos, no, eran las calefacciones, los radiadores, pero no daban abasto, porque incluso más el colegio estaba preparado para una menor cantidad de alumnos, y conmigo empezó la primera promoción mixta. Se crearon dos divisiones más por año, pero igual no daba, y nadie se quejaba, y uno estaba en la clase con sobre todo puesto, y nadie decía qué horror. Mis viejos, es que a mí ni se me ocurrió ir a mi viejo si decían no voy a ir al colegio porque hace frío. Y en el verano teníamos que abrir las ventanas de par en par. Moríamos. Porque era una cosa que tremenda, nos cocinábamos de calor. Y sin embargo, bueno, hoy encima tenemos un delincuente, porque este que se está haciendo el paro nacional hoy es un delincuente que cometió un delito, pero claro... ¿Quién es? ¿A quién te referís? Un señor no me acuerdo el nombre ahora, es un señor que cometió actos vandálicos, motivo por el cual él hoy se ha realizado este paro nacional. El paro nacional es porque detuvieron a un docente que creo que cometió actos vandálicos en Chubut. Y fue, y obviamente fue condenado, pero no por el hecho de ser gremialista, le da derecho a tener un bill de indemnidad, como pasa con el señor Viró, las barbaridades que dijo y que hace, porque realizar un paro en esos momentos es una locura, pero sé lo que pasa. Donde justamente todavía tenemos la transición de lo que es la temporada de turismo, es una locura, porque no solamente los argentinos tenemos que soportar eso, sino también los extranjeros que vienen a visitar distintas partes del país por un cambio que los favorece y que a nosotros nos favorece que ellos vengan. Entonces me parece tremendo que se haga un paro en estas condiciones teniendo en cuenta lo que se gana. Siendo las 17:40 minutos, estamos hablar de economía con las medidas que han tomado. No, y que hoy el Banco Central vendió 15 millones y está en rojo 2.100 millones, que es lo que perdió hoy en 28 ruedas. Que no me vengan a mí que tenían un plan, porque no tenían plan. Lo metieron, lo nombraron a la titiritera, lo metió en el lugar de Batakis, que generó un flor de tembladeral en el Banco Nación, entre paréntesis, a Massa, para ver el plan perdurar hasta el 9 de diciembre del año que viene, cómo se podía sostener. Y ahora... Bueno, justamente vamos a hablar de economía, y justamente este efecto Massa, que estamos viendo que por lo menos no alcanza, y tengamos en cuenta que los precios siguen subiendo, la inflación no se detiene. Estamos en comunicación con un especialista, justamente es doctor en economía, y es el doctor Federico Bacareza. Doctor Bacareza, buenas tardes. El doctor Jorge Enríquez, María Luján Batallán, lo estamos saludando. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Jorge? Una alegría saludarte, como siempre. María Luján, querida, también una alegría saludarte. Y está a disposición de ustedes y de los oyentes. Gracias, Fede. Bueno, uno de los temas centrales es, bueno, creo que son las no medidas de Massa, porque fue un...
según mi criterio, y obviamente para que me lo corrija si no, las no medidas de masa fue un conjunto de aspiraciones de buena voluntad, pero que no se reflejan en algo que se pueda hacer, ¿no? Bueno, yo te voy a dar mi opinión, por lo menos como analista. El otro día justamente me llama un periodista muy querido y me pregunta por el tema de las designaciones, ¿no?, dentro del gabinete de Massa, y me dice, mirá, la persona que van a designar en cierta medida colisionaría con la construcción política de lo que vendría a ser el Frente de Todos, pues fue una persona que tuvo expresiones como muy, muy duras. Y yo le dije, mira, en este momento estamos en algo así como en un tipo de contemplar y esperar de que las personas que va a designar son las apropiadas y funcionen. Y lo del otro día básicamente fue anuncios, no hubieron por ahí medidas. Medidas no se vieron. No, fueron... Yo el otro día justamente me preguntaban... Yo creo que se le da un impasse. Yo creo que hubo una tregua general. Podría decirse, no sé si una tregua, yo te llamaría más un armisticio económico, ¿no? Y en ese armisticio, de todos los sectores, desde la política, desde la economía, darle un impasse de tiempo. Es decir, bueno, tenés este periodo de tiempo, porque es alguien que se para, básicamente, en un lugar, desde una posición que... en la cual todos tienen que tratar de construir para que esa posición funcione, porque es una posición en la cual todos resignan visiones o aspectos o aspiraciones para que Massa pueda llegar a construir esto. Y es algo que conforma medianamente al mercado, y por lo menos se le va a dar un tiempo. Yo creo que el mercado le da un tiempo a ver qué es lo que puede resolver. Hoy igualmente hubo una leve suba del dólar, ¿no?, en 2.95, y esto tiene que ver exactamente también con los mercados y tiene que ver con, digamos, quienes tienen el poder económico. Claramente, y tiene que ver también con la evolución de las reservas, y tiene que ver también con las medidas que se toman para la liquidación de divisas, y tiene que ver también con la llegada de divisas frescas de las exportaciones que no están ingresando en la forma que necesitaría el gobierno para mantener la estabilidad del tipo de cambio. Claro, pero es en la forma que necesitarían. Ellos hablan de fortalecer las reservas siempre, ¿no?, con el pellejo de otros. Siempre estamos hablando con el pellejo del campo, con el pellejo de los exportadores, digamos, siempre con los del otro. Y el tema de fortalecer las reservas, cuando hace el anuncio, vamos a fortalecer las reservas, no lo dicen cómo, porque no hay ni una sola medida. Yo le decía a Jorge, yo también, o sea, como querer quiero fortalecer las piernas y tener las piernas de Dolores Barreiro. No es la realidad. Claro. O sea, como no, aspiración claramente. De deseo es maravillosa, pero no es real. Entonces, yo digo, ¿qué medidas hay en función de decir, bueno, vamos a fortalecer las reservas? Porque no me están diciendo al campo vamos a bajar las retenciones. No le están diciendo vamos a tener un tipo de cambio competitivo para que a la gente le convenga exportar. Entonces, ¿cómo se hace, no, todo esto? Son muchísimas las distorsiones que hay que corregir. Y yo creo que el mercado mismo le dio justamente un espacio de tiempo, le está dando un espacio de tiempo, pero tampoco ese tiempo es eterno y el mercado también va a empezar a impacientarse. Eso hay que tenerlo en cuenta. Fijémonos, desde la salida de Batakis hasta ahora, las medidas reales que se tomaron fueron muy pocas. Fueron, por ejemplo, para la liquidación de granos de agronegocios, el dólar 30-70, por ejemplo. ¿Pero es suficiente eso? Bueno, de por sí hay un problema hoy, tenemos un problema con el tipo de cambio, porque no tenemos un tipo de cambio, tenemos 18 tipos de cambio diferentes. Cuando usted en un mercado, pero esto objetivamente hablando, hay que resolverlo esto. Cuando usted en un mercado, para un mismo producto, tiene 18 precios diferentes, es porque usted está teniendo una distorsión. Entonces esa distorsión, si usted no la corrige en el tiempo, va a empezar cuando es justamente el tipo de cambio, no es una cuestión de tarifas o de un producto en particular, es justamente la medida contra la cual se va a tomar en cuenta el valor de su moneda. Si eso usted no lo corrige pronto en el tiempo, es como un problema que se va a agravar cada vez más, porque empieza a distorsionar todo el conjunto de la estructura macroeconómica. Entonces a lo que voy es,
Yo creo, yo sinceramente, hablando con total sinceridad y análisis económico, yo creo que tienen que corregirlo. Usted no puede tener 18 precios diferentes para una misma. Eso significa tener una distorsión. ¿Cómo lo va a corregir? Y bueno, yo creo principalmente, aspiro a que eso se corrija de la forma que genere el menor impacto posible, sobre todo hacia los sectores de menores ingresos, porque hemos visto también una caída del salario medio en dólares, ha habido una política de microdevaluaciones que ha llevado el Banco Central muy, muy fuerte. El mes pasado los salarios, los ajustes de los salarios perdieron frente a la inflación, se ha erosionado el ingreso. Entonces, terminás devaluando. No exportás la cantidad que deberías exportar. Tampoco mejorás el salario. O sea, cuando es una distorsión tan profunda, te distorsiona todo el conjunto del funcionamiento de la estructura macroeconómica. Claro, pero a mí lo que me llama la atención es que ya hace 2 años y medio que están gobernando, un poco más todavía, y están tomando medidas como si estuvieran empezando, y tenemos que esperar, digamos, a que encuentren las soluciones, como si recién hubieran asumido. Eso se suponía que ellos tenían un plan, ¿no? Y ¿el plan cuál es? Bueno, yo te voy a decir, siempre hablando de mi opinión, ¿no? De nadie más. Yo creo que la llegada de Martín Guzmán generó, y la pandemia, en cierta medida, si bien fueron drásticas, corrieron un poco de la problemática de llevar un plan económico a tener que abordar el 100% de la pandemia. O sea, abordar lo que generó esa pandemia. Pero eso ya se terminó, ya está. La pandemia ya pasó, quedó atrás. Debería haberse pensado el día después de eso. El eje estuvo puesto también en las negociaciones con el Fondo Monetario, como si prácticamente nosotros fuésemos a renegociar un pasivo con el Fondo Monetario y a partir de eso ya todo se hubiera solucionado. Ahora, a lo que voy hoy, llegamos a una situación en la cual me parece que hay distorsión. Hay que corregir, hay que tomar las medidas para que no impacten en los sectores más vulnerables, porque básicamente son argentinos igual que todos nosotros y sufren y les duelen las cosas igual que a cualquiera de nosotros, indistintamente de las visiones políticas o no. Hay argentinos que están sufriendo y que la pasan mal si eso sucede, y son los primeros que la pasan mal. Entonces, tratar de tomar las medidas conteniendo básicamente estos sectores. Pero sí, básicamente el mercado necesita soluciones de fondo. Cuando llegó, cuando renuncia Guzmán, los 24 días que estuvo Bataki fueron 24 días muy difíciles para la gestión económica. Fíjense que los mercados no le dieron un voto de confianza a Bataki. Y a partir de eso era, o buscamos a alguien que reemplace, que genere un voto de confianza, o se seguía profundizando la pérdida de reservas, como también se vino profundizando hasta el día de hoy, porque las reservas no dejaron de estar. Hoy recién se hizo una compra, pero una compra muy mínima. El problema de fondo no está solucionado. No sabemos qué va a pasar si el mercado dice, bueno, hasta acá llegué, hasta este momento, lo que nosotros pedíamos no se está avanzando en eso. Lo que pasa es que yo te decía algo, Federico, que es lo siguiente, pensaba recién cuando vos hablabas, decía, el mercado le dio un voto de confianza, me parece bien, todos, como siempre, tenemos en la vida esperanza, porque si no tuviéramos esperanza, estaríamos muertos, pero lo que ocurre es que las señales son poco claras, y cuando uno se pone a pensar que hay diferencias, que se le pide... Hoy hablaba Massa de la Unión Nacional, creo que en el acto estuvo Neidenov, y yo me veo después que estoy viendo una noticia donde Massa le reclama a los organismos del Estado y a las provincias que vienen a pedir fondos al Tesoro y tienen sus presupuestos a plazo fijo. ¿Yo cómo le puedo decir al campo que liquide sus reservas, que liquide su cosecha, si los gobernadores se sentaron y los responsables de los organismos del Estado se sentaron sobre sus presupuestos y los ponen a plazo fijo para ver si hacen una diferencia? Entonces, es como pedirle peras al olmo, porque le piden el apoyo a la oposición. La oposición se lo da de mil amores. En su momento, yo cuando era diputado, le votamos, le dimos el quórum por lo menos para sacar la famosa nueva emergencia, el acuerdo con el fondo. Pero resulta que si entre ellos mismos se están tirando un tiro en el pie, y aparte sale uno a decir, como viró ayer,
que yo no voté a un ajuste de buenos modales, entonces es un poco, la verdad que estamos en una situación muy compleja, ¿no? Sí, sí, yo creo también, igual que vos, que estamos en una situación muy compleja. Yo creo que sí, el apoyo está claramente, un ejemplo, me parece, y el apoyo internacional, ¿no? Un ejemplo es, y fue bien concreto y bien contundente, fue el apoyo que le dio Biden justamente con el BID. La Argentina había pedido un crédito al BID para llevar adelante determinadas políticas. Legisladores estadounidenses tuvieron una postura muy muy dura con la Argentina, dijeron no le podemos dar, es un defaulteador serial, sí. Bueno, tuvieron una postura muy muy dura, y Joe Biden salió justamente a respaldar la postura argentina ante el BID. Pensemos la importancia que tiene la relación de Estados Unidos-Estado con el BID, y se destrabó ese crédito. Eso implica un voto de confianza y de apoyo desde el Ejecutivo estadounidense hacia un organismo crediticio como el BID, hacia Sergio Massa, lo cual es una señal muy, muy importante, y creo que ayer hoy hubo la primera reunión que tuvo Sergio Massa como ministro de Economía con la embajada de Estados Unidos. Entonces, Sergio Massa tiene que gestionar, está en una situación compleja, difícil, tiene que ordenar una macroeconomía que viene muy desordenada. No se puede decir que ahora la inflación está creciendo en todo el mundo. Fijémonos el indicador justamente del mes de julio de los Estados Unidos. Hoy dio inferior el desestacionalizado. La verdad que es un dato muy, muy positivo que empiece a bajar la inflación en Estados Unidos. Así que esperemos que, bueno, en la Argentina se tomen medidas concretas como para poder afrontar justamente un problema que es básicamente un castigo para el bolsillo de todos los argentinos, pero en general también, no en mayor medida, para los sectores de menores ingresos, que básicamente son a los que representa la actual fuerza de gobierno. Seguro, seguro. Bueno, Federico Vacareza, desde ya, muchísimas gracias por habernos atendido, y obviamente, cuando tengas algo para contarnos interesante, te pedimos por favor que te comuniques con nosotros. Nos tengas en cuenta. Luján, ha sido muy rico, ha sido muy rica la charla contigo, Siempre, siempre, Jorge, es rico escucharte realmente, y es interesante, y tenés muchísimo como para compartir. Y de ya les mando un abrazo muy, muy grande, y quedo a disposición de ustedes para cuando lo estimen conveniente. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente nosotros. Gracias, igualmente, Federico. 17:55 minutos, será el doctor Federico Vacareza. Es un soplo de esperanza, pero lo que pasa es que a veces yo creo que es voluntarismo, porque yo veo esto, vienen a pedir fondos al Tesoro y tienen su presupuesto a plazo fijo, el reclamo de Massa a los organismos de Estado. Entro a ver ahí y veo que es lo que dijo Massa hoy. Entonces, los organismos del Estado amarrocan la plata. Se pensó en algún momento que si bien el esquema no aplica a los ministerios que se manejan con la cuenta única y pagos a terceros, sí se refiere a los fondos fiduciarios, a algunos entes descentralizados de la Administración Nacional. Entonces, uno dice, ¿de qué vale que la oposición esté haciendo su esfuerzo? Que la oposición en muchos lados, ¿para qué? Si tenemos la televisión prendida, el diputado chavista trató de pelele y rastreo a Alberto. Y encima salen a decir que seguimos aliados, que Nicaragua, Cuba y Venezuela son democracias. Por favor, muchachos, ¿vamos para el norte o vamos para el sur? Pero no podemos agarrar y decir vamos para arriba o para abajo. Sí. ¿Te das cuenta que la coyuntura y todas estas cosas son distracciones permanentemente que estamos teniendo respecto de seguir al hueso fundamental de las cosas que nos están sucediendo para poder avanzar? Era lo que hablábamos hoy con Aranguren. No, nunca podemos, siempre estamos con el tema de la coyuntura. Mientras tanto detuvieron a 3 iraquíes que ingresaron por la triple frontera, porque tenemos fronteras que son un colador. Esta gente tienen nacionalidad, tenían pasaporte, tenían documentos falsos, tenían pasaporte francés, pero en realidad son iraquíes, y parece que uno de ellos está buscado. Digo, no terminamos, no, no, est-
terminamos con el tema del avión, ya tenemos otros problemas, digamos, estamos mal, sobre todo porque no encontramos la solución. Y yo me acuerdo que en la época de Patricia Bullrich, el tema de las fronteras estaba bastante más controlado, no estaba la solución, obviamente, porque esto se necesitan muchísimos años, pero yo me acuerdo que era una época donde justamente el tema de las fronteras estaba muchísimo, muchísimo más controlado de lo que está ahora, ¿no? Y vos acordate la cantidad de cargamentos de drogas, por ejemplo, que se encontraban. Y ahora vos ves que no hay más droga. Ahora en Rosario se están matando justamente por el tema de droga, que no hay más droga. No ingresan más droga por la República Argentina. Se dieron cuenta que no hay. En estos momentos uno no está viendo que encuentren ningún cargamento. A mí me hace ruido. A mí también me hace ruido, sobre todo teniendo un ministro de Seguridad como Aníbal Fernández, que más vale que quedó bastante abollada su armadura con el tema del famoso caso de la efedrina, y que realmente su relación con la droga ha sido bastante, bastante cordial, por cierto, o sea que no, nunca se desmintió. Los sinuosos caminos, ¿cómo es tu frase? Los sinuosos caminos. Sinuosa relación con la verdad. Pero es cierto, Luján, a veces uno... Yo la verdad que este programa lo hacemos con gusto, gracias a Dios que vos dentro de todo le ponés más frescura, porque te digo que hay momentos en que digo, todos sabemos lo que tenemos que hacer, todos sabemos que nos tenemos que portar bien, que tenemos que cumplir la ley, que no se puede gastar más de lo que uno, de los ingresos de uno, o sea, todo esto lo conocemos, pero resulta que decimos, bueno, el camino es por acá, no vamos por allá y nos pegamos la cabeza contra la pared. Entonces hay momentos que vos decís, yo escucho a veces hablar a la gente que me dicen, y la oposición tiene un plan, sí, el plan de la sensatez, el plan de la Constitución Nacional, pero tenemos las respuestas concretas para cada situación, para hacer una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma del Estado, pero en serio, no en joda, no decir vamos a congelar las vacantes en la administración pública, ¡boom!, 11.000 tipos que entran por la ventana al día siguiente, como hizo Batakis antes de irse. Batakis llega dentro del propio gobierno. Porque antes era cuando un gobierno cambiaba de signo político, decía, bueno, venimos acá a solucionar este tema porque nos dejaron tierra arrasada. Ahora Batakis va al Banco Nación y es como si todo lo que pasó del Banco Nación desde que asumieron el 10 de diciembre, el 19 hasta la fecha, cartón pintado. ¿Por qué? Porque ahora echó a todos los directores. Yo no sé si eran buenos o malos, pero los echó para acomodar su gente. Ahora, ojo, porque yo quiero saber esos directores a dónde van. Porque como a otro todo, cargo del Estado, se van a reciclar, claro. Quiero saber si lo voy a ver laburar alguna vez en su vida, el señor Claudio Lozano, que no lo vi en mi vida laburando. Jamás lo vi trabajando. Siempre lo vi rosqueando o en la actividad gremial, que no es trabajar eso. Entonces quiero que me venga haciendo piripipí. No quería renunciar, ¿eh? No quería, se aferró la silla, no. Sí. Están enamorados del cargo, son como la enamorada del muro. Pero bueno, parece que tenemos que ir a la pausa. Esta vez hago yo la pausa. Bueno, porque dale. Sí, bueno, porque si no, viste, siempre Luján. Me ocupo el programa. Bueno, no me ocupa ese programa. Lo hace dale. Mucho más lindo ya que yo. A ver, pedí pausa. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Un minuto en la República Argentina. Estamos entre ustedes y nosotros hasta la hora 19. 14.2 la temperatura. No quiero quedar atrás de nuestra... Luján, ¿querés ser locutor a toda con costa? Su voz nos hace recordar a la recordada, querida, no está más entre nosotros. Ya no está más en este mundo, Betty Lizalde, que tiene una voz excelente. Lina, para Lina. Los que
tienen algunos años sabrán a quién me refiero, una excelente locutora como es Luján. Y una excelente persona, porque yo la conocí mientras que estudiaba, cuando quería ser locutora. Y viste que en esa época los locutores tenían una estirpe. Entonces era increíble porque ella daba todos los consejos, muy, muy amorosa. Realmente tuve la experiencia de conocerla y una persona increíble. Bueno, tenés los atributos de ella, buena persona y voz aterciopelada. Ay, qué amor. No les quiero decir... Ojalá tuviera. Sí, no, tenés una voz la bárbara. La voz de ella. Pero no les quiero decir que mi colega, mi co-keeper, colega, porque somos abogados los dos, María Luján Batallán, cuando tuvo una gripe furibunda, la voz que tenía era absoluta. Horrible, parecía de whisky cigarrillo, noche whisky cigarrillo. Y miren la voz espléndida que nada, tiene. Nada, no, no fumé nunca, pero estaba tremenda, tuve. Que al final parece que fue COVID lo que tuve, ¿ah, porque sí? Sí, por el recuento me da COVID, aunque me dio negativo el test de COVID. Pero bueno, en el recuento, ahora que los análisis, parece que tuve COVID nomás. 18:03 minutos y tenemos muchos temas para desarrollar en la jornada de hoy. Hablamos ya el tema del Banco Central, hablamos un poco del tema de la pobreza y bueno, ahora vamos a hablar con uno de los miembros estables de nuestro programa. Planta permanente. Planta permanente. Pero sin cobrar nada, acá somos planta permanente ad honorem, aclaro a la audiencia. Y lo saludamos ya al doctor Osvaldo Pérez San Martino. ¿Qué tal, doc? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, bien ¿cómo estás? Sí, chicos, bien, ¿se pueden tutear ustedes dos? Sí, lo tuteo. Bueno, no nos conocemos personalmente, pero... Del aire, nos conocemos del éter. Yo del los éter. Escuchaba y ahora me escucha vos. No es que yo le cerruché el piso a San Martino, ¿no? Vieron no, porque estaba de vacaciones, no. ¿Eh? Es un honor. Ahora, después de las vacaciones, por un tiempito me toca dar clases hasta ahora en... San Andrés, por eso no puedo estar personalmente. Claro, tengo la motosierra al lado, pero es solo caso. Ahora, nuestro operador Gerardo está haciendo el gesto del serrucho. Es mentira. Hoy somos cuatro, ya lo dije antes, Luis Sebasco, María Luján Batallán, Osvaldo Pérez San Martín y yo, y nos vamos incluso a Mazara en el Graf, vamos a poner el nombre de los cuatro. Que la gente nos tiene que soportar de 17 a 19, encima cuatro abogados que hablamos todo el tiempo. ¿Qué es ese ruido de serrucho? Bueno. Ya estamos. Buenísimo. Ya estamos. No, vamos, lo dejamos hablar a San Martino, me va a decir, al final está así, vino con la sierra, la motosierra. Osvaldo, hemos tenido a Juan José Aranguren hablando de energía, hemos tenido ahora al doctor Federico Bacarese hablando de economía, y la verdad que son pálidas todo el tiempo. ¿Qué podemos llegar? Estamos no a... tengo ningún chiste para contar, no, así que no. Bueno, pero no, sí sabes que la movilidad jubilatoria se va a anunciar en breve, y bueno, justamente uno de los temas que a nosotros nos preocupaba, el tema de la movilidad jubilatoria, porque sabemos que después de recibir todas esas toneladas, que ya ni me acuerdo, 14 toneladas de piedra en el Congreso, estamos viendo que me parece que la fórmula va a ser bastante parecida a la que en su momento justamente Macri había llevado como proyecto sí, al Congreso. Que hoy hubiera generado un 20% más a favor de los jubilados. Si querés, te voy a hacer, te voy a ir a que toques un tema livianito. ¿Qué opinás de los dichos de Carrió? Ah, pero eso para después, que cierra el tema de la movilidad. No, yo, de la movilidad. Y mucho no les puedo, lamentablemente los voy a defraudar, porque primero que no sé qué es lo que se está anunciando, y lo único que puedo decir es que el tema previsional es complejísimo, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Es cierto que este gobierno empezó ya podando los ingresos de los jubilados, pero digamos, hay que encontrar la forma de hacer de esto un sistema sustentable, ¿no? Y me parece que sin un acuerdo político importante no se podría lograr, porque a la gente no hay que engañarla tampoco, ¿no? Podemos decir, le vamos a dar el 82, el 90, sí. Cualquier... Después,
cómo se hace. ¿Cómo ¿no? se consigue? Pero justamente vos hablás mundo, de acuerdo político. Todo el mundo es complejo por el tema de la longevidad. Hoy vive más tiempo, etcétera. Y en la Argentina, además, se ha complicado porque se le han incorporado al sistema previsional ingresos egresos, mejor dicho, que no se sustentan en aportes. Es decir, lo que debería ser algo por fuera del sistema previsional, un subsidio del Tesoro, bueno, que habría que ver cómo financiarlo, se lo carga el sistema previsional, con lo cual el sistema previsional es imposible que otorgue las prestaciones que tiene que otorgar, ¿no? Claro. Bueno, y hablando de política, justamente hablabas del tema político y Jorge te preguntaba, ¿no? ¿Hay una interna en Juntos por el Cambio? ¿Qué es lo que pasó con las declaraciones de Carrió? Sí, Juntos por el Cambio está bien que haya internas porque es una alianza. Ahora, esas internas se van a dirimir en las elecciones primarias, fundamentalmente. Yo creo que las declaraciones de Carrió, son infortunadas, sobre todo porque no se trata de ideas, por bienvenidas que sean los aportes de ideas y las críticas que haya a unas posturas o a otras. Pero acá me parece que ella entró a la descalificación personal, en algún caso con cuestiones de la vida privada, no contribuye a la unidad de la coalición, ¿no? Y lo que los argentinos quieren, la mayoría creo, es que ha encontrado en Juntos por el Cambio un canal de participación y de contrapeso a una fuerza populista y muy autoritaria, y esto requiere que esa fuerza, Juntos por el Cambio, tenga una unidad en la diversidad, pero debe excluirse el insulto, el agravio. Sí, los debates de ideas siempre son bienvenidos, no hay que tenerles miedo. Y además, Juntos por el Cambio no tiene un líder, cualquiera puede disputar el liderazgo, puede tener pretensiones de ser candidato a presidente, perfecto, pero me parece que Carrió ha cruzado algunos límites, y veo que desde todos los partidos, bueno, salvo el de ella, por supuesto, que ella maneja desde el living de su casa, han salido a criticarla. Y podría ser que algunas cosas que dice tenga razón, pero es la manera, me parece, como lo expone, que no contribuye a la salud de esta coalición que tantas expectativas nos genera. ¿Sabes lo que pasa, Osvaldo? Yo te digo francamente lo que me pasó a lo largo de todo el día de hoy. Gente que está informada, pero que no está metida a lo mejor en el tema de la rosca política ni el tema de... vea Juntos por el Cambio una esperanza. Cuando ayer Lilita Carrió, que es cierto que es temperamental, que es vehemente, que hasta se ha constituido en algún momento en un faro de transparencia dentro de la coalición de Cambiemos, un faro de transparencia que yo te podría decir que hay cientos de militantes y dirigentes que a lo mejor no tienen las luces que los enfocan tanto como a Carrió, que también pueden exhibir esos pergaminos, ha puesto en tela de juicio situaciones que nada tienen que ver, situaciones de orden personal, situaciones de orden político. Obviamente, como decís vos, no es una fuerza monolítica y pensamos distinto, pero debe decir que yo no voy a aceptar que haya un tipo como fulano, mengano, sutano, que hace negocios con el gobierno y todo lo demás. Me parece que esto es que es la presidenta del Tribunal de la Sanidad Pública de la Argentina. No, flaco, Osvaldo, perdón. Sí, ese rol creo que ya no. Porque no es salir y decir, tengo hoy ganas de hablar y voy a hablar por hablar. Porque además, recordemos, Jorge, perdóname, que habría que decirle, bueno, ¿cuántos dirigentes del kirchnerismo se iniciaron en la fila de Carrió? Así que digamos que por lo menos tiene, hablando en términos jurídicos, cierta culpa ineligendo. Ha sido para elegir bastante flojista, porque no sé, podríamos hacer una lista muy larga de personas que después terminaron militando en el kirchnerismo más duro, que pasaron por su agrupación. Es decir, nadie puede levantar el dedo Raimundi, acá, como por que, ejemplo, Raimundi, ¿eh? Cavanchic. Raimundi, Cavanchic, por supuesto. ¿Te acuerdas de Cavanchic? Pero Cavanchic, que muchas veces venía a nuestro programa,
resultó un chanta importante. Sí, tal cual, pero me encanta. Pero además, perdóname. Acá Luján se ríe, pero hay que decir las cosas por su nombre, porque... No, pero perdóname, está muy bien el ejemplo de Cabanchic, pero voy a decir lo siguiente, que tiene que ver con el modo de hacer política. ¿Cómo llega Cabanchic a ser senador? No lo conocía absolutamente nadie, era un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Él va a dar una charla al Instituto Arendt de Lari, y Carrió queda deslumbrada por esa charla. Entonces, venían las elecciones y lo inviste con su dedo mágico como candidato a senador. No tenía trayectoria política, nadie sabía quién era, no hubo ningún método democrático dentro de su partido para elegirlo. Bueno, y así le salió. Entonces, me parece que deberían rebajar un poco esa soberbia, porque tiene también algunos muertos en su placar. Sí, yo diría que también hay, por ejemplo, una semejanza respecto de las acciones de Lilita, y la semejanza la tengo que hacer nada más ni nada menos que con la vicepresidenta, porque generalmente es dictaminar a dedo, criticar y decir lo que los demás tienen que hacer, nunca mirarse y hacer una introspección, mirarse a sí mismo. ¿Cuántos partidos políticos rompió Carrió? ¿Cuándo se fue del radicalismo? Porque no nos olvidemos las barbaridades que dijo del doctor Raúl Alfonsín. O sea, ¿se acuerdan cómo se enfrentaba De la Rúa en la Alianza? Entonces, digamos, sí, ya que le estamos pegando, diría... Son personalidades destructivas. No dudo de su honestidad. Obvio. No dudo de su decencia, de sus buenas intenciones, pero a lo que estamos señalando son datos objetivos de su trayectoria. Y me parece que tiene cierta soberbia y que la República que ella tanto proclama, o el sentido democrático que tanto señala, no lo ejerce hacia adentro de su partido, porque ella se maneja de manera muy autoritaria. ¿Cuáles son los procedimientos democráticos dentro de la coalición cívica? Yo no los conozco, creo. Además, que no sabes, los conozco. Hasta porque, a ver si coincidimos en esto, Osvaldo, hasta por una razón de timing político, hoy se está discutiendo el tema de vialidad, ya, chao, lo sacó. Ahora La Nación Más está hablando nada más de la fuerte interna de Juntos por el Cambio, de Carrió. ¿Te das cuenta que ese...? Y no hay una cosa que nos guste más a los periodistas que las internas, que no les interesan a nadie. La gente no le interesan las internas. Seguro. Pero a nosotros los periodistas, reconozco que sí. Le pega a Coti Nosiglia, le pega a Ritondo, le pega a todos... Se mete en cuestiones que nada tienen que ver, le pega a Frigerio, le pega a Monzó, le pega a todo el mundo. Y hoy Frigerio, que fue un buen ministro de Interior, hoy es un candidato que está potencialmente para ganar Entre Ríos como candidato gobernador. Es diputado nacional. Cuidemos a la gente nuestra cuando sabemos que es gente que puede estar equivocada, podemos no coincidir con ellos, pero... En algunos puntos, porque vuelvo a repetir... O meterse con la vida privada. Pero meterse con la vida privada. No, y aparte enlodarlos con el tema, no, porque este hizo negocio con el otro, con... Yo hoy lo dije cuando me preguntaron por una radio, le dije, miren, discúlpenme, yo era muy amigo de Eduardo Valdés. Y lo digo, y era muy amigo. Eduardo Valdés le pedí la exclusión de la Cámara. Cuando me dijo, ¿vos pensás todo eso de mí? Sí, ¿sabés por qué? Porque sos un miserable. Te choreaste una vacuna. Eras un vacunado VIP. Y como decía Roca, soy amigo de mis amigos, pero más amigo soy de la República. No sé si lo decía Roca o lo tomó de algún filósofo griego, como pasaba con... Sí, esa es una frase de Aristóteles. Soy amigo de Platón, pero más soy amigo de la verdad. Exactamente. Bueno, después Roca la adaptó. Osvaldo, nos vamos a... Sí, ahora tenemos un montón de notas. Ahora tenemos al otro goalkeeper. Vos querés cruzarlo hacia abajo también. Claro, esto era lo que quería. No, ahora no quieren. Bueno, Osvaldo tiene que dar clase también. Yo tengo que seguir dando clase. Entonces, ¿cuándo vas a estar acá, Osvaldo? En un mes y medio, dos. Yo te aclaro una cosa, cuando estemos los cuatro acá, podemos hacer como aquellos programas maratónicos, cuando estemos Luis, Luján, vos y yo. Aquellos programas de sábado circulares van a ser... Pipo Mancera, van a ser miércoles circulares, porque si nos juntamos los cuatro... ¿Cómo?
Bueno, un programa que se llama Buenos Muchachos. No, no, no nos compares. No nos compares porque aparte tenemos una dama. Acá me dicen por el control. Bien, el cupo bueno, femenino. El cupo femenino. No, el un programa, porque la verdad que es un gusto hacer el programa con todos ustedes. Bueno, Osvaldo, bueno, sí, bueno. Te despedimos entonces, era lo que yo decía, para variar, las mujeres tenemos razón, siendo las 18, 17 minutos, te despedimos, Osvaldo, hasta el próximo miércoles, te mandamos bueno, un abrazo. Bueno, gracias, saludos. Un abrazo, chau, Osvaldito. El doctor Osvaldo Pérez San Martino con nosotros. Ahora, y ahora vamos al otro planta permanente del programa, que es Luis Sebasco, que nos está acompañando desde algún lugar de Buenos Aires, desde su estudio. Seguramente porque anda con una defensa bastante importante que le ha asumido un trabajo de leer 13 cuerpos. Para que la gente sepa lo que son 13 cuerpos, cada cuerpo viene a ser como un tomo, para ejemplificar de alguna manera, que tiene alrededor de 200 fojas, 200, no páginas, sino hojas, fojas. Entonces, es bastante árido porque estamos hablando de que se tiene que leer 2.600 hojas. Pero hace un alto en la ruta, en la huella, para estar con nosotros. Recién hablábamos con Osvaldo de esta interna feroz que estalló ahora, no feroz, una interna por dichos de que hay que minimizarlos, por cierto, de Juntos por el Cambio, que es la verdad que, y que justamente, como decía yo, la falta de timing político. Hoy está el tema candente de que se ha llegado a encontrar el nudo gordiano de la corrupción para cortarlo definitivamente con el tema de vialidad, como será también con el tema de Cuadernos, Otesur y Los Sauces. Y esta señora viene a sacar del foco esto que te pedimos, hoy ya lo habías hecho en algún otro lado, te pedimos que el tema de la causa de vialidad, más allá de que si quieres opinar sobre cualquier tema lo puedes hacer porque es tu programa, nos comentes una síntesis para que los oyentes entiendan de lo que es la causa de vialidad, que no es fácil de sintetizar. Gracias, Luisito. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Luis? Bien, ¿qué tal, Marisa? El tema es sencillo de explicar. La causa de vialidad es una causa en la que se investiga concretamente cómo desde el gobierno se direccionó la obra pública, fundamentalmente en la provincia de Santa Cruz, en favor de las empresas de las que era titular, en forma directa o indirecta, el señor Lázaro Báez. Esta dirección de la obra pública se hizo a partir de ciertas ficciones que tuvieron que ver con dibujar, entre comillas, las licitaciones en 51 obras, y en estas licitaciones se armaron de manera tal que de diversas maneras se garantizara que el ganador fuera alguna de las empresas de Lázaro Báez. Digo en forma directa o indirecta, porque Lázaro Báez tenía Austral Construcciones, pero como Austral Construcciones no tenía ni la antigüedad, ni los antecedentes, ni el capital, muchas veces para adjudicarse las obras, adquirió otras empresas de la zona y aparecían unas u otras, valga la redundancia, ganando las licitaciones, pero todas bajo el control de Lázaro Báez. En estas licitaciones se dieron las características que había sobreprecios, en algunos casos eran obras absolutamente innecesarias, pero se publicaron igual. Las publicaciones, para que hubiera oferentes, como tiene que hacerse conforme a la transparencia que exigen las normas, se tenían que hacer en medios públicos, entonces los hacían en pueblos perdidos de la Patagonia, donde nadie los veía. Se sorteaban las normas nacionales, aplicándose normas locales, y cuando en realidad, cuando los fondos provienen de Vialidad Nacional, deben aplicarse las normas nacionales. Se garantizaban los pagos de diversas maneras. Por un lado, lo cierto es que las obras de Lázaro Báez se pagaron absolutamente todas en tiempo récord, sí. Y en algunos casos, como demostró la Fiscalía, utilizando medios para situaciones de excepción.
Y sobre todo me gustaría que fueras esa parte, es la parte pública y demás, sobre la parte del final, ¿no? Cuando ven de que pierden las elecciones y lo que hacen con las empresas, los despidos y todo eso, que es justamente lo que se está tratando en estas jornadas también de este juicio, ¿no? Que empiezan a saltar. Sí, hicieron la operación limpiar todo. Exacto, hicieron una liquidación de las empresas para tratar de no dejar los rastros. Y al final del gobierno de Cristina Kirchner, en 2015, el Estado no le debía nada prácticamente a Lázaro Báez, cuando todas las otras empresas que hicieron obras viales o de distinto tipo de obras públicas, había gran cantidad de deudas pendientes. Y además hay datos que son muy importantes. El primer dato muy importante, como se verificó la vez pasada, es que de los pagos recibidos por las empresas de Lázaro Báez, inmediatamente y por las mismas sumas, muchos de esos pagos eran transferidos a Otesur y Los Sauces, que son las empresas de la familia Kirchner. Se verificó en el juicio también las múltiples relaciones comerciales que había entre Lázaro Báez y la familia Kirchner, ya sea por la copropiedad de inmuebles, por la copropiedad de emprendimientos, por el hecho del alquiler de las empresas de Lázaro Báez, de habitaciones en Otesur y Los Sauces, que nunca se utilizaron. Y lo más llamativo es que Máximo Kirchner aparecía en conversaciones de WhatsApp, de los teléfonos de Báez y de José López, José Bolso, digamos, que revoleaba bolsos en el convento, aparecían en sus teléfonos las referencias a cómo estaba involucrado Máximo Kirchner en el control de algunas de esas obras, ¿no? Y pudimos ver hoy, inclusive hoy en La Nación, que una de esas obras que tenía que ver con la pavimentación de 100 cuadras nunca fueron pavimentadas y estaban todas, siguen siendo actualmente calles de barro. Sí, es decir, conducen a la nada misma. A nada. Es decir, que fue directamente un desfalco multimillonario de los fondos del Estado, estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares, que fueron dirigidos hacia Lázaro Báez para que Lázaro Báez a su vez los dirigiera hacia la familia Kirchner. Y acá hay un dato que me parece que es absolutamente relevante. Acá está la explicación del crecimiento económico absolutamente desproporcionado de los Kirchner. Y acá quiero hacer referencia a algo que ayer decía el fiscal Campagnoli, ¿no? Es decir, que pasa en mi caso también. Yo fui funcionario público durante las mismas épocas que los Kirchner, y ni de casualidad pudo acercarme a la décima parte del patrimonio que Florencia Kirchner tenía en la caja de seguridad, esos 5 millones de dólares. Es decir, la verdad es que es inexplicable que, habiendo sido funcionarios públicos desde mitad de los 80 en adelante, hayan amasado la fortuna que amasaron, si no es a través de la corrupción. Y esta causa de vialidad es el comienzo de la explicación de toda esa fortuna inexplicable. Claro, queda clarísimo. Sí, quedó totalmente claro. Y para ir cerrando, contame, Luis, ¿cómo estás viendo vos la actuación y cómo presenta el tema los fiscales Mola y Luciani? Bueno, esto es muy interesante porque quien tiene oportunidad de ver la presentación puede ver cómo, a medida que se van invocando las pruebas, las van exhibiendo. Las van exhibiendo inclusive con resaltador en lo que es importante. ¿Por qué es relevante esto? Porque el discurso de los voceros del kirchnerismo dicen que no está presentando ninguna prueba en los fiscales Luciani y Mola, cuando en realidad el análisis y con solo escuchar su alegato, vemos que permanentemente están refiriendo a las constancias absolutamente concretas que hacen a la demostración de lo que están sosteniendo. Y esto me parece que es muy importante, es lo que siempre se dijo. El peso de las pruebas en esta causa es totalmente determinante. Entonces, obviamente, el discurso de los voceros del kirchnerismo sobre la que es insustancial y que no tiene peso probatorio
la acusación solamente lo pueden creer aquellos que quieran creerlo y que, por supuesto, no estén escuchando los alegatos. Pero cualquiera que escuche los alegatos, que los vea por YouTube, porque esto es maravilloso, esto que se esté mostrando por YouTube, realmente el alegato para que lo pueda ver cualquiera que quiera, es lo que hace a la publicidad del juicio, es oral y público, y esta publicidad a través de YouTube es maravillosa porque cualquiera puede verlo y además queda ahí registrado, así que el que tenga dudas lo puede ir a buscar. Lo puede ir a buscar y lo puede ver. Bueno, Luis, el próximo miércoles venís, ¿eh? Te esperamos acá. Bueno, espero poder. No, seguro, ¿eh? No hablamos de la payasada, de la recusación esta, el partido de fútbol, porque ya no merece siquiera un análisis. No, es totalmente absurdo. Miren, a ver, cualquiera que conozca medianamente la vida judicial sabe que jueces, fiscales, secretarios, defensores oficiales participan de una comunidad donde la práctica de deportes es habitual. Y eso no le quita profesionalidad a la gestión de cada uno. Lo que hay que mirar son las pruebas del expediente y cómo, a partir de los hechos probados y el derecho aplicable, se resuelve el caso. Las relaciones de amistad en este contexto no tienen absolutamente nada que ver. No, desde ya que no, y sobre todo cuando son compañeros de trabajo, porque un juez, un fiscal, lo más lógico es que se conozca. Además que no saben... Es así, miren. Yo fui durante 10 años fiscal de un tribunal oral, del mismo tribunal oral, con los mismos jueces. Obviamente tomábamos café antes y después del juicio, cada uno hacía su trabajo y si no me gustaba la sentencia la apelaba y ninguno de los jueces se ofendía porque yo recurriera al fallo. Y yo no me ofendía si acusaba y ellos absolvían. Es decir, cada uno se maneja en su relación profesional, puramente profesional, de acuerdo, insisto, con las pruebas reunidas y el derecho aplicable. Y esto es lo que hay que mirar. Claro, ya lo creo. Y sobre todo que los partidos de fútbol, que uno puede ser compañero de equipo de alguien que simplemente por un tema que hasta es social, o sea, el deporte amateur sobre todo, y con eso no significa que uno sea amigo de los 11 o de los 15, o de los 15 que comparten en fútbol o rugby, o los 14 y 10 que comparten con vos un equipo de esas características. Entonces, lamentablemente, esto que ha hecho esta señora es simplemente el único propósito que tiene es ensuciar la cancha, bueno, porque es la táctica de los que no tienen pruebas. Entonces se enarbolan el lawfare como un escudo protector cuando no tienen pruebas para poder demostrar su inocencia, ¿no? Miren, no es nuevo. Recuerden que con la denuncia de Nisman y tras la muerte de Nisman, desde mi punto de vista que fue asesinado, pero más allá de eso, tras la muerte de Nisman, lo que se hizo fue descalificar a Nisman. Claro. En ningún momento se hizo referencia a las pruebas invocadas por Nisman, ni a la existencia o inexistencia del pacto con Irán, sino que se lo descalificó a Nisman. Se dijo desde que era mujeriego, que tenía una cuenta en el exterior, que había gastado la plata que le había sido asignada para la investigación, etcétera. Nunca, en ningún momento ellos hicieron referencia a la denuncia, al contenido o a las pruebas. Ese es el punto. Y en este caso están haciendo exactamente lo mismo, con la diferencia que me parece que si lo único que le pudieron encontrar al fiscal Luciani y a los jueces del tribunal es que jugaban al fútbol, no da para más. No, seguro. Bueno, Luis, nos vemos el próximo miércoles. Te mandamos un abrazo. Dale. Un abrazo. Bueno, gigante, hasta pronto. Saludos. Era el doctor Luis Sebasco con nosotros. 18:30 minutos. Y qué día. Realmente lleno de información y con muchísimas cosas para contarles, así que nos queda media horita en la cual les vamos a contar muchísimas de las cosas que están sucediendo y vamos a ver si nos vamos un poco de este continente a otro. 18:31 minutos, ya volvemos. Vamos la radio. We'll be right back.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Y seguimos en el aire con Entre Ustedes y Nosotros. La temperatura bajó 12.9 y acabamos de ver en la pantalla que un señor que reaccionó como cualquiera de nosotros frente a un piquete, quiso enfrentar a los piqueteros sin ninguna mala intención, simplemente pasar. Hoy yo lo vi también en la calle, esto que un señor quería pasar, que le decía a la policía, corran por favor, déjenme pasar, hagan pasar de un coche, pero no los tengan, había estado 5 horas parado ahí. Y parece ser que un policía lo detuvo. El gobierno de la ciudad, muy bien, le inició un sumario a ese policía, porque si el hombre, porque exclusivamente quiere pasar porque llegaba tarde, a lo mejor, o porque quiere circular libremente, que es un derecho de raíz constitucional. Obviamente que es un derecho. Parece increíble. Ahí apareció el señor que le dieron 5 años de prisión, y ahora estamos viendo esas patéticas imágenes de la Argentina, que rechazan el pedido de Alperovich de juicio por jurados por abusar sexualmente de su sobrina. Fíjense, todavía ocupa una banca de diputado, de senador por la provincia de Tucumán. Increíble. Yo me acuerdo de la inhabilidad moral, ¿se acuerdan de Bussi en ese momento? Quien había sido gobernador de Tucumán y se lo pudo echar del Senado en ese momento, los 90. Bueno, yo no entiendo por qué Alperovich no. O sea, si el peronismo quiere, se lo echa, porque a Bussi lo había pedido el peronismo, obviamente. Y bueno, yo estaba de acuerdo, debo reconocer que estaba de acuerdo que se lo sacara del Senado en ese momento. Pero ahora, si no quiere el peronismo, no lo sacamos. Es una cosa permanente. Por eso es tan importante la votación del año próximo, el lograr las mayorías. Porque si no se logran las mayorías, pasan cosas como esta. Y yo quisiera saber dónde están las señoras feminazis y dónde está la ministra Gómez Alcorta, porque tanto cacarean con la capacitación por la ley Micaela, tanto están todo el día hablando de los femicidios desde que se implementó esta ley Micaela, con su capacitación hasta el presente, los femicidios han subido sistemáticamente. Pero además de eso, nos encontramos con que ahora nadie dice nada del abuso que ha hecho Alperovich respecto de su sobrina. Mientras tanto, nos enteramos que el gobierno se niega a dar información de los gastos de Fabiola. O sea que Fabiola, que oficia de primera dama, está afuera de la ley de información pública, con lo cual, como siempre, el kirchnerismo es una vara, la ley es una vara que no es rígida para ellos, sí para el común de los mortales entre los que nos encontramos nosotros. Y ahora le damos la bienvenida a una querida amiga, la doctora Adriana Ruarte, diputada de por el PRO, Juntos por el Cambio, con la cual tuve el gusto de compartir dos años intensos por la pandemia. Hablamos bastante seguido por la posibilidad
de implementar en esos momentos muy preocupados una vacuna que se estaba estudiando, que se estaba en estudio en laboratorios de Córdoba, y la verdad que aprecié que realmente más allá que mientras algunos aprovechaban para tomarse descanso con la excusa de la pandemia, ella de su provincia de Córdoba estaba constantemente en contacto con todos nosotros, conmigo particularmente, y pude apreciar lo que realmente es una excelente persona, excelente diputada y una valiosísima dirigente de la provincia de Córdoba. Así que te damos la bienvenida. Estás en tu despacho, me parece, ¿no, Adriana? Siempre al pie del cañón. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Tardes. Sí, estamos trabajando. Hace un ratito hemos terminado con la comisión informativa de la moratoria, la nueva moratoria que esta gente quiere sacar. Así que, bueno, aquí en Buenos Aires y cumpliendo con lo que corresponde. Justamente vos mencionabas el tema de la moratoria, ¿no? ¿Qué tipo de moratoria? ¿Podés sintetizar el proyecto en sí? Sí, son las medidas populistas las que nos tienen acostumbrados cada vez que llegan los procesos eleccionarios. Entonces, hay dentro de este proyecto nuevo que están presentando, es una moratoria para aquellas personas que tienen cero aporte. Y hay una parte que no es tan mala, que es para la cancelación de aportes que puedan faltarle a la persona. Porque no es lo mismo que nos pueda faltar 2, 3 años, 5 años. Que 25. Claro, exactamente, que los 25 o los 30 años que son necesarios para poder llegar a una jubilación. Así que, bueno, ya había comenzado en el mes de julio el tema este de las sesiones informativas, en la cual yo reclamé que tenía que haber varias, porque teníamos que escuchar a todos los que fueran especialistas en el tema previsional. Así que, bueno, hoy fue la segunda sesión. Más allá de que la situación también llegó el viernes, yo lo considero bastante desprolija, llegó el viernes pasadas las 20 horas, cuando ya toda la gente había dejado su oficina de trabajo, se iban a encontrar con el mail de invitación que podíamos llegar a mandarle el día lunes, y lo que implicaba cancelar agenda para poder estar hoy acá. A muchos de nuestra provincia se les hizo imposible, como a varios, ¿no?, de otras provincias también, estar presentes o cancelar, porque también habían habilitado una metodología de Zoom, pero bueno, estaban en horario de trabajo, así que imposible que se pudieran conectar para poder dar la mirada en este proyecto, en el cual, a ver, yo como miembro de la comisión estoy en total desacuerdo, porque primero, en la situación que se encuentra el país, ¿no? O sea, obvio, la gente está pasando hambre. Y por otro lado, con las exiguas jubilaciones que se están pagando, porque hay que reconocer una cosa, como lo hablamos con San Martín hace un ratito, el punto es que ya el sistema jubilatorio mundial es un tema que hay que reverlo por la cuestión de la longevidad, la gente vive más, en la República Argentina tenemos cada vez menos aportantes, porque lamentablemente sabemos que tenemos 50% de pobreza y esto se debe también a la falta de trabajo. No tener trabajo, no hay aporte, no se pueden pagar las jubilaciones. Y por otro lado, cuando se arman los presupuestos, se arman con índices de movilidad jubilatorio que, con la inflación que tenemos, quedan totalmente exiguos, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo digo, o sea, nos tenemos que abocar en trabajar y ver cómo mejorar a los jubilados que ya tenemos, que realmente es... viven en una condición de indigente, se podría llegar a decir, con una mínima que está muy por debajo del índice inflacionario, de la canasta básica, o sea, no logran simplemente suplir lo necesario para poder vivir. Eso por un lado, y queremos jubilar a más personas, estamos hablando de cerca de 6 millones de personas más. Es una cosa que realmente no se puede concebir, no se puede aprobar bajo ningún punto de vista este proyecto. Yo entiendo que la gente necesita llegar a la vejez con alguna seguridad en un ingreso, pero para eso nuestro gobierno había diseñado y está en vigencia la pensión universal del adulto mayor. Entonces, yo creo que con eso, a lo mejor hacer alguna modificación, ver el tema de la edad, sobre todo para los hombres, creo que se puede mejorar y
y podemos tranquilamente continuar con la PUAM. Porque el tema es de que vamos a tener nuevos jubilados y esas jubilaciones van a generar pensiones derivadas. Entonces, claro, es una cadena que no se va a cortar, ¿me entiendes? Entonces digo, ¿de dónde vamos a sacar, si la cantidad de aportante es muy por debajo de la mitad de la gente que se quiere jubilar, la que no aporta? Entonces, no, desde ya realmente es, nos están llevando a la debacle que ya tenemos, ¿no? Porque sí, ya estamos en una debacle. Y aparte, con el tema de el no pago de los juicios, las malas liquidaciones y demás, se está comprando a futuro otra vez juicios de manera permanente, que justamente con la reparación histórica lo que se había logrado era sanear esa parte. Pero terminaron después no pagando los acuerdos de reparación histórica también. Ahora, yo en esto me gustaría hacer dos reflexiones. La primera, lo que estás diciendo vos, Luján, que es absolutamente cierto, que un día lo explicó muy bien, referido a los expedientes judiciales, que hoy lo nombramos, a ese maestro del derecho que fue el doctor Carlos Feit. Es la cronoterapia, y esto me lo explicó alguien que ocupó un cargo muy importante en el ANSES, que me dijo, los juicios los pateamos, los llevamos a la larga por una razón sencilla, porque seguramente la biología cumple su ciclo y esa gente muere. Eso por un lado. Por el otro lado, que siempre las cajas fueron para ser saqueadas, y también yo estoy de acuerdo, y en tercer lugar, lo que yo no puedo concebir, es como una persona, yo estoy en edad suficientemente grande para jubilarme, tengo aportes por demás, 55 años, todos mis aportes. Entonces es como injusto que yo, que aporté toda la vida, me vea en una situación de desventaja de un señor que dijo, bueno, total, porque esto lo escucho de que tengo hace 30 o 40 años, total, viene una moratoria y me pongo al día y vive a la pepa. Entonces me parece que esto es... Ayer en un programa de televisión en Crónica, un periodista, ¿vos sabés lo que me dijo, Luján? Sí. Me dijo, cuando vos eras joven, ¿pensabas que ibas a llegar a la edad tuya? Y la verdad que le dije que no. Y claro, la verdad que el 80% de los jubilados, los abogados, nos anotábamos en la caja de autón de jubilaciones para profesionales. Antes de Casaba. Antes había otra. Para la caja jubilatoria, el régimen común. Para poder cobrar los honorarios, porque si no, no te pagaban los honorarios. Mira vos, no sabía eso. Después vino Casaba, que yo tuve la fortuna de ser elegido para derogarla. ¿Y por qué la derogué Casaba? Porque Vudú quería manotearse el inmueble que valía 4 millones de dólares, ahí enfrente de Galería Pacífico, y Vudú se quería quedar con los 80 millones, que en aquel momento eran 20 palos verdes, con la plata, y yo me puse férreamente frente a Vudú, frente a Aníbal Fernández, y tuve la suerte que Diego Bossio, que era después el titular, me dio una mano. Pero, ¿sabés lo que pasaba? Yo decía, si esta plata, que es de los abogados, la agarra el Estado, la va a manotear. Entonces dije, bueno, sacamos una ley de la legislatura local, un compromiso de campaña de Mauricio cuando era jefe de gobierno, iba por su reelección, y sacamos para que la plata fuera devuelta a los legítimos dueños, a los aportantes, porque si no sabíamos que esto iba para el Estado. Ahora, nos tiraron como 3 millones de jubilados antes del año 15 sin haber hecho aportes. Yo entiendo que por H y por E, pero también hay mucha gente que se deslomó, se rompió el alma toda la vida, hizo sus aportes y dice, ¿por qué ahora tengo que ver menguado? Y no es egoísmo. Puede ser que vos me digas, como me dice mucha gente, bueno, hubo gente que... empresarios inescrupulosos, sí, que se fueron que a la quiebra. Ha habido. Pero por eso acá la diputada, Adriana, nos está diciendo el tema de la PUAM, por eso, claro, que se puede mejorar. Exactamente, yo creo que tenemos que ir por ese lado, porque la pensión universal del adulto mayor no genera pensión. Entonces, la persona que tiene ese beneficio, al fallecer, el beneficio no queda para nadie. Porque si no, seguimos premiando a aquel que trabajó en la informalidad. Y yo creo que seguimos fomentando desde este lugar esa informalidad, porque es como decía Jorge recién, es injusto que yo, que trabajé toda la vida, hice aportes, y cobro una mínima, y la persona que no hizo aportes cobra exactamente lo mismo que yo. Entonces, yo sé que es un tema sensible, que es el adulto mayor, pero si vamos a ver, y porque nos preocupan los adultos mayores, veamos cómo estamos tratando a los adultos con el tema del PAMI, señores. Claro. Es terrible, es lastimoso ver. O sea, por eso al comienzo dije, ellos nos tienen acostumbrados a estas medidas populistas. Pero veamos de mejorarle cuál es realmente la realidad de vida que tienen nuestros jubilados, los que ya tenemos.
y veamos de hacer una ley como corresponde, pero no parches como en este momento quieren hacer por medio de la moratoria. Es el único país en el mundo que creo que se está manejando en este nivel de moratorias y moratorias. O sea, no podemos tomar ejemplo de otros lugares realmente donde las cosas no se hacen a través de moratoria. El pago de jubilaciones corresponde a la persona que hizo aporte, que cumplió con la ley, y luego tiene el beneficio al ya terminar su vida activa. Pero la verdad que sí, son medidas que dan mucho para hablar, para decir, y ellos construyen un relato en el cual creo que nos hacen ver como los ogros, ¿no? Y justo en este momento donde hay tanta sensibilidad, donde hay tanta necesidad, donde el país está en una terrible debacle, creen que con este tipo de proyectos, de medidas que quieren llevar adelante, la gente va a cambiar la ideología que tienen en este momento con ellos. Por otra parte, otra de las consultas, ¿no? En función de lo que ha trascendido, ¿cómo estás viendo lo que puede llegar a ser la nueva movilidad jubilatoria? Yo creo que, a ver, nosotros en nuestro gobierno habíamos tomado una fórmula en la cual el jubilado íbamos a lograr equiparar ese sueldo que tenían los jubilados, que habían venido perdiendo de varios gobiernos, porque esto no es de ahora, esto viene de hace muchísimos años y no se hace un trabajo de fondo. Eso es lo que realmente necesitamos. Necesitamos un proyecto de ley serio, un proyecto de ley predecible que podamos planificar, que pueda tener y que pueda tener una continuidad en el tiempo para los nuevos jubilados. Estas nuevas leyes de moratoria realmente no son trabajadas a fondo, no les interesa, porque es real, no tienen un interés realmente por llegar a tener algo serio. Entonces, yo creo que este ruido que está haciendo la nueva moratoria... La movilidad. La movilidad, sí, va a ser exactamente este cálculo, yo no le veo algo realmente que podamos decir es algo que nos va a solucionar todo este problema. Yo no estoy viendo algo claro, algo que pueda dejarnos conforme a todos, que pueda realmente tener una seriedad en lo que es el momento del cálculo de la movilidad jubilatoria. Claro, ya lo creo. Bueno, esperemos que más adelante se pueda establecer por lo menos alguna fórmula que sea mínimamente cubra algo de lo que necesita cualquier persona que esté jubilada. Y sobre todo teniendo en cuenta que las prestaciones que da el PAMI, como bien dijiste recién, son pésimas y que a veces tienen que acudir al sector privado y hacerse tanto estudios como comprar medicación, porque esto... Que a veces yo lo discuto muchísimo cuando te ponen esos carteles y esas pancartas de PAMI, la medicación es gratis, toda esa publicidad. Primero, gratis no hay nada en la vida, lo pagamos todos. O sea, que gratis no hay medicamentos gratis. Eso se paga con el esfuerzo de todos los que pagamos impuestos. Exacto. Y por otra parte, también sostienen de que a partir del kirchnerismo la medicación es gratis, sino una parte de la medicación que tiene que ver con tratamientos prolongados, con enfermedades determinadas, tienen medicación gratis. Pero hay cosas que se necesitan que a veces no se consiguen gratis y lamentablemente un jubilado que percibe el haber mínimo no está en condiciones de irse a comprar a la farmacia y obviamente que no le alcanza porque apenas le alcanza para comer, ¿no? Exactamente. Y no tan solo los remedios, ¿no? El tema de conseguir un turno, de conseguir el turno para estudios. Yo creo que el jubilado muere esperando eso, porque no estamos hablando ni de una semana ni de 15 días. Estamos hablando de meses, o sea, hasta 6 meses para tratar de conseguir una prótesis. Realmente, por eso digo, si a esta gente le interesa el adulto mayor, yo creo que tendría que tomar medidas como esta, con el tema del PAMI, de mejorar el 100% de ese servicio que no se le está brindando al jubilado. O sea que el jubilado, digamos, está atacado por todos lados. Sí. Por una jubilación paupérrima, por una atención médica que, llegado a la vejez, uno obviamente se va desgastando el cuerpo y va teniendo más dolencias y más enfermedades, y dice, bueno, trabajé toda la vida, tengo una cobertura,
voy a tener todos los beneficios. Bueno, no es así. En este país no funcionan las cosas como el sistema de salud el común de los demás países. Es muy lamentable realmente y es muy triste porque todos tenemos familiares y tenemos adultos mayores en la casa. Y algún día nos va a llegar si tenemos suerte de vivir. Exacto. ¿Y cuántos jubilados no tienen a nadie que les pueda gestionar, que les pueda ayudar? Que les pueda cuando lo mandan a hacer por mail, por internet y demás, hay gente que no tiene la posibilidad de hacerlo. No. Nosotros, bueno, como bien sabes, Lucán, soy de la provincia de Córdoba, sí. Y el otro día decía, bueno, la hora social del empleado público, que es APROS, tenía que tener ahora la credencial digital. Mi mamá tiene esa obra social y fue a casa porque dice, hija, me pidieron en la farmacia, yo no tengo cómo hacer eso, ella tiene celular, pero aparte tenía que tener la computadora para poder descargar. Dijo, ¿cómo hará? Bueno, y me tiene a mí. Y digo yo, ¿cómo hará el adulto mayor que no tiene nadie? O sea, ella me dijo, hija, como no tenía esa aplicación, hoy en la farmacia pagué el remedio. O sea, a mí me agarra una exasperación de ver también la insensibilidad de muchos, ¿no? Porque digo, se aprovechan del pobre jubilado que necesite ese remedio y que lo va a pagar, así tome mate cocido, como decía una jubilada el otro día en un canal que le hacían un reportaje. Ay, sí, terrible, lo vi. Tristísimo. Tristísimo. Bueno, pero viste que las diputadas que antes salían a llorar en la época de Macri por televisión, no lloran más, se les pasó. Ya el lagrimal lo tienen curado. Tal cual. Así que, pero ya vamos a volver. Bueno. Seguramente, Adriana, y la verdad que estaba viendo yo, mientras estaba escuchándote las declaraciones de hoy, tanto de Patricia Bullrich como de Horacio Rodríguez Larreta y de tantos otros, por esta, la verdad, ya lo hemos comentado a lo largo de la tarde, esto que uno tiene que estar contestándole a todo el mundo, que la unión de Juntos por el Cambio sigue tan firme como antes, que pueden haber algunas diferencias, pero que son diferencias coyunturales que hacen de que no somos una fuerza monolítica, sino que se debate, es la unidad de la diversidad, como siempre lo hemos proclamado. Pero lo que pasa es que salió de esta manera y a veces uno no puede justificar la vehemencia. Por eso comparto las declaraciones tanto de Horacio, moderadas, ponderadas, como las de Patricia, que realmente fueron muy contundentes y que realmente dice las cosas como son, que por ahí uno muchas veces trata de evitar decirla de esta manera, pero estaba viendo la declaración recién de Patricia Bullrich, que me pareció sumamente contundente. Excelente, se lo acabo de poner, excelente, porque me parece que las cosas hay que poner a su lugar, sobre todo lo vengo repitiendo permanentemente, hoy el foco está en la causa de Vialidad, donde estamos demostrando que la jefa de la banda era una criminal que hoy es vicepresidente de la Nación, y nosotros salimos, que trata de buscar esta historia esotérica del lawfare con el partido de fútbol, todo es mentira, los abogados saben bien que esto no da lo más mínimo para hacer una recusación, pero desvía el foco con llevándolo a esta interna de Juntos por el Cambio, de la cual se hace eco, lamentablemente, todo el periodismo y sobre todo los canales que están siendo subvencionados por el Oro K. O sea, por la nuestra. Siempre con la nuestra. Sí, tal cual. Yo creo que no hay dudas de la unidad de Juntos por el Cambio, que como siempre nos dicen, nos han dicho desde chicos, los trapitos se lavan dentro de la casa. Creo que eso es una de las formas que deberíamos tomar los dirigentes para poder decir las cosas en las cuales no estamos de acuerdo, porque no siempre podemos estar de acuerdo en todo, cada uno tiene su idea, sus formas, pero creo que el diálogo es lo principal, ¿no? La base del diálogo es el respeto que tenemos que tener en esto. Y por allí esto, yo lo veía hasta como una desinteligencia de la señora Carrió en decir algo así públicamente para que seamos la comidilla, como dijo usted, de todos los medios que están en contra nuestro, cuando en realidad nuestro objetivo y todos los medios tienen que estar centrados en este juicio que se está llevando a cabo con esta vicepresidenta corrupta como tenemos, y la que es lo único que los argentinos tenemos que estar atentos.
Por eso lo tomo como una desinteligencia haber hecho alguna declaración de esta índole, y me pareció excelente el comunicado de Patricia saliendo a defender a aquellas personas, que nuestros dirigentes, que esta señora puso en tela de juicio, ¿no? Y que los nombró. Así que yo, más que contenta con nuestra presidenta, porque se la juega, ¿no? Se la juega por nosotros, se la juega por todo el PRO. Y bueno, a veces yo pienso también que son un poco de celos, ¿no? Sabemos que el candidato a presidente va a ser del PRO, así que puede pasar por allí algunas susceptibilidades que tienen los socios, y que hay que saberlos comprender, pero también no hay que dejárselos pasar por alto, no, y hacerles saber de que somos un espacio diferente y que vamos a salir a defender. Sí, porque si no tenés el enemigo en casa, porque si que le da de comer a las fieras. Sí, exacto, tremendo. Tal cual. Gracias, bueno, Adrianita, un beso enorme. Muchísimas gracias, Bueno, gracias a ustedes, muy amable, y buenas tardes. Muy a disposición tardes. Para lo que pueda ser. Estás útil. En Capital, saludos para Córdoba, querida. Muchísimas gracias. ¿De qué ciudad sos vos? Repetilo. De Anfunes. De Anfunes. Yo soy del interior de Córdoba, 128 kilómetros de Córdoba. Yo la conozco la localidad, pero un día cuando me dijo, no, yo soy de una localidad que no es muy, que es nombrada, pero que no es de la... Digo, ¿dónde? De Anfunes, pero por supuesto que la conocía. Están invitados para cuando quieran ir, allá se comen ricos cabritos. Es lo que te vamos a decir. Un abrazo. Así que ya nos tenta para allá, gracias. Era la diputada nacional Adriana Ruarte. 18:58 minutos, estamos en los minutos finales y estamos viendo que Belliboni, el hombre que maneja todo lo que es los movimientos sociales en lo que es la parte del 9 de julio, ¿no? La parte del 9 de julio. La tiene alquilada. Y demás ha decidido, porque la asamblea lo decidió, la asamblea que participa él, sus hijos, su familia y todos los que están ahí, que van por un dinero, porque lo dicen ellos, y demás, han decidido que se quedan acampando hasta que los reciba, ya sea el ministro, Massa, o bueno, el ministro de Seguridad Social, así que bueno, están acampando. En estos últimos minutos vamos a hablar también de otro tema. No, se desespera nuestro operador, dale, cuando digo 30 esto. 30 segundos. 30 segundos. No, estamos viendo que hay carpas, se ofrecen carpas ideales para piquetes a 6.200 pesos, así que aproveche la oportunidad. Ah, dale, buenísimo. Esta es la vergüenza máxima. Y nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Sí, a las 5 de la tarde, ya saben, 17 horas, estamos para acompañarlos. Chau.